Vamos a comenzar con esta sección de resúmenes para ir al grano con The Last of Us, una de las mejores sagas de PlayStation que ya ha visto la luz en tres generaciones consecutivas y que ahora goza de aún más popularidad gracias a la gran adaptación en forma de serie por parte de HBO. Así que ya sabéis, si queréis echar un vistazo a lo que nos ofrece esta historia, pero no queréis perderos en los detalles, estáis en el sitio correcto. ¡Allá vamos! La historia de The Last of Us comienza con un prólogo situado en el año 2013, presentándonos a Joel Miller, un contratista que vive a las afueras de Austin junto a su hija Sara, justo en el día en que comienza una pandemia a nivel mundial causada por un hongo llamado Cordyceps. Este hongo, que por cierto existe en la vida real, actúa como parásito y en el juego se nos muestra cómo ha sido capaz de afectar a los humanos, llegando a controlar su voluntad y convirtiéndolos en algo más parecido a lo que conocemos como un zombie. Su letalidad radica en el hecho de que es capaz de transmitirse rápidamente a través de las mordeduras, provocando como consecuencia que en cuestión de horas se haya propagado gran parte de la población mundial. Tommy, el hermano de Joel, se une para intentar escapar de toda la locura que se forma en la ciudad. El problema es que, bueno, que todo el mundo ha tenido la misma idea, lo que da lugar a que acaben formándose violentos tumultos que provocan que Sara acabase herida. Es entonces cuando Joel, con Sara en brazos y a punto de llegar al puesto fronterizo, se encuentra con un soldado que, ante la duda de si la niña es una infectada o solo está herida, dispara contra ellos, acabando con la vida de la pequeña ante la desesperación de Joel y la mirada atónita de su tío Tommy. Tras estos hechos, el juego avanza 20 años, hasta el 2033, presentando un escenario con dos grandes protagonistas. Por un lado Fedra, que viene a ser una suerte de ejército encargado de gobernar la nueva sociedad a través de un sistema autoritario, y por otro lado, los Luciérnagas, un grupo rebelde que pretende acabar con la opresión ejercida por los miembros de Fedra. En este contexto nos encontramos con un Joel que ahora trabaja al margen del sistema como contrabandista, junto con una mujer llamada Tess. Como hasta el papel higiénico tiene más valor que el dinero en esta nueva sociedad, Joel y Tess intercambian armas a cambio de bienes como alimentos o medicinas. Y es precisamente durante uno de estos trabajos cuando ambos se topan con la líder de los Luciérnagas, llamada Marlene, la cual parece estar herida y les ofrece un trato. Una jugosa cantidad de armas a cambio de llevar algo muy especial a sus compañeros luciérnagas. Este algo muy especial es una niña de 14 años llamada Ellie. Marlene no les da más detalles acerca de la niña o de por qué es tan importante llevarla a los luciérnagas, y de hecho Joel en principio se niega a hacerlo, pero es la propia Tess quien le acaba convenciendo de que es un buen trato e inicia en el camino. No tardará mucho, sin embargo, en descubrir el por qué Ellie tenía tanta importancia para Marlene, ya que al poco de iniciar la andadura, el grupo es descubierto por soldados de Fedra y, aunque logran deshacerse de ellos, se descubre que la niña fue mordida por un infectado, pero de eso hacía 3 semanas. Sabiendo que una persona tardaba un máximo de 2 días en transformarse, eso solo significaba que Ellie era inmune, concretamente la única en el mundo de la que se tenía constancia hasta ese momento. Tras el shock e incredulidad de este descubrimiento, el grupo prosigue su viaje hasta el Capitolio, donde debían encontrarse con los luciérnagas. Pero al llegar se encuentran con que estos han muerto y además no es la única mala noticia. Se descubre que Tess ha sido mordida por un infectado durante la travesía, y un grupo de atacantes además se aproxima hacia donde ellos están. Sin tiempo para lamentaciones, Tess decide sacrificarse para que Joel y Ellie tengan una oportunidad, haciéndole prometer a este que completará el encargo de llevar a la niña hasta los luciérnagas. Para poder encontrar a los luciérnagas, a Joel solo se le ocurre una posibilidad: buscar a su hermano Tommy, al que lleva tiempo sin ver, pero del que sabe que en su momento tuvo relación con este grupo rebelde. Durante meses y duros problemas en un camino que se prolongaría hasta el otoño, Joel y Ellie finalmente consiguen llegar hasta Jackson, lugar donde creen que se puede encontrar Tommy. Es aquí donde se topan con una presa hidroeléctrica que sorprendentemente se encuentra en funcionamiento y custodiada por un grupo armado. Uno de los miembros de este grupo resulta ser el propio Tommy, que se funde en un abrazo al reconocer a su hermano y le presenta a la que es ahora su mujer, María, que también es la líder de este grupo. Tras ponerse al día respectivamente, Tommy le dice a Joel que los luciérnagas se hallan en una universidad relativamente cercana donde se encuentran ahora. Joel por su parte le desvela a Tommy la condición inmune de Ellie y le pide que sea él quien la lleve hasta los luciérnagas, dado que piensa que será más seguro de esa manera, llevándose una reprimenda por parte de la mujer de Tommy por pedirle semejante cosa y la decepción de Ellie al escuchar de boca de Joel cómo este parece querer deshacerse de ella. Finalmente Joel, que empieza a sentir un cariño paternal hacia Ellie, cambia de parecer y decide ser él quien lleve a la pequeña hasta los luciérnagas. Una vez llegados a la universidad, oh sorpresa, no parece haber nadie y en su lugar Joel y Ellie encuentran una grabadora. En la grabación, uno de los luciérnagas explica que decidieron abandonar el lugar para trasladarse al Hospital St. Mary en Salt Lake City.
Antes de que puedan emprender el camino hacia allí, un grupo de bandidos van a asaltar a los protagonistas que, aunque se enfrentan a ellos y logran escapar, lo hacen con un Joel muy mal herido. El juego avanza unas semanas más en el tiempo y nos muestra que, mientras Joel sigue curándose de sus heridas, la pequeña Ellie ha pasado a ser la que tenga que cuidar de los dos, convirtiéndose en una hábil cazadora con el arco para poder sobrevivir. Es durante una de estas partidas de caza cuando Ellie conoce a David, un hombre que en principio trata de ganarse su confianza intercambiando caza por medicinas para Joel. Sin embargo, este no tardará mucho en desvelar que forma parte del grupo al que Joel y Ellie se enfrentaron en la universidad semanas atrás. Ellie es apresada por este grupo, aunque acaba escapando de ellos sin mucha dificultad para finalmente, en un enfrentamiento con David, acabar matándole furiosamente con un cuchillo mientras este trataba de asfixiarla. En medio de todo aquel ataque de ira, Joel, que mientras tanto había recuperado la consciencia y había ido en busca de Ellie, se la encuentra justo en ese momento a tiempo de consolarla. De nuevo nuestros protagonistas emprenden el camino hasta Salt Lake City, encontrándose, esta vez sí, con los ansiados luciérnagas. Es aquí cuando reaparece en escena su líder, Marlene, la misma que les hizo el encargo de traer a Ellie al comienzo de la aventura. Esta, sin embargo, le da a Joel la mala noticia que él no esperaba escuchar, y es que el hongo Cordyceps que provoca la infección se aloja en el cerebro, por lo que para poder crear la vacuna tendrán que sacrificar a Ellie. Joel se encuentra entonces ante la difícil decisión de darle una oportunidad a la humanidad, o mantener con vida a quien ahora es para él una figura lo más cercana a una hija desde que perdió a Sara 20 años atrás. Al saber que Ellie ya está preparada para ser operada, Joel toma la decisión de salvarla, llevándose por delante a todos los que se pusieran en su camino, incluyendo el equipo médico que se iba a encargar de la operación. Con Joel ya saliendo de las instalaciones con Ellie en brazos, Marlene hace un último intento de convencerle para que entregue a la niña, pero este no accede y acaba matando también a la propia Marlene. Los momentos finales de la historia nos muestran cómo Joel le cuenta a Ellie una farsa en la que le explica que los luciérnagas ya habían encontrado decenas de casos de personas inmunes como ella que no habían dado resultados, por lo cual habían decidido abandonar el proyecto de crear una vacuna, causando una profunda decepción en la pequeña Ellie, que tenía la convicción de que el sentido de su vida era entregarse a poder dar una oportunidad al resto de la humanidad mediante esta vacuna. Finalmente se nos muestra cómo, llegando a Jackson donde ambos piensan establecerse junto con Tommy para iniciar una nueva vida, Ellie, que sigue alicaída, le pide a un alegre Joel, el cual se muestra plenamente convencido de su decisión, que le jure que todo eso que le ha contado acerca de la vacuna es cierto. Joel, mirándola a los ojos y sin dudarlo, se lo jura, ante lo cual ella contesta con un lacónico «vale», cerrando el arco argumental de esta primera entrega de la saga. Y hasta aquí el argumento directo al grano de este The Last of Us. Espero que os haya gustado y no dejaré de recomendar que lo juguéis si tenéis oportunidad, porque es una joya que lo merece. Y si lo habéis jugado, dejadme en los comentarios qué es lo que más os gusta, qué habríais hecho en lugar de Joel. Y si os ha molado el resumen, ¿cuál queréis que sea el siguiente? Os leo a todos por aquí y nos vemos en el siguiente.